¿Cuál es el equipo que cargo siempre en la mochila para trabajar? Este es el video de A lo largo de que vamos creciendo en esta carrera como creativos, necesitamos ir mejorando nuestro equipo. Y no me refiero solamente en la calidad. Quiere decir que también tenemos que ir comprando más y más cosas para que podamos obtener diferentes texturas o diferente calidad. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Siempre la calidad es lo más importante, pero no siempre podemos iniciar con esto. A veces el iniciar es lo más difícil, pero lo podemos hacer con lo más sencillo o con lo simple que tenemos. Claro, el video de esta semana es solamente hablar de lo que yo ya tengo para que podamos obtener una cierta calidad y que les puedo compartir que a lo mejor ustedes lo necesitan. Pero bien, el primer punto es la mochila. La mochila, la verdad es que no es de la mejor marca y de la mejor calidad, pero es la que me ha acompañado a lo largo de muchas aventuras y viajes, y todo lo que hago es la que todo el tiempo está conmigo. Realmente sí he pensado en mejorarla, y si ustedes conocen alguna marca que me recomienden de mochilas, ahí los espero en los comentarios. Bien, pero primero en este guardo lo que es iPad Pro. Esta la utilizo siempre para poder editar y para que todo el tiempo esté acompañándome en cualquier lugar y tener rápidamente los resultados. Ajá. Bien, iniciemos con lo principal, y es la cámara, la cual no tengo aquí porque es la que estoy utilizando para grabar, y es la Sony Alpha 7 III, la cual me permite grabar en 4K a 24 cuadros y a Full HD en 120 cuadros. Es una excelente cámara con la que sumamente versátil podemos hacer lo que queramos, porque es buena para fotografía y a la vez también es buena para video. Sí, lo sé, existen cámaras muchísimo mejores, pero como lo mencioné al inicio, es el progreso y esto de ir mejorando cada día más es lo importante. Para el momento en el que estoy, creo que esta cámara es sumamente buena y se la recomiendo. Pero por mientras, déjenme mostrarles a qué me refiero con la cámara. Y es esta. Bien. Esta. A esa cámara es la que está grabando en este momento. De igual forma, está montado en mi cámara el lente 24-70 de la marca Zeiss. La verdad es que yo lo llamo un lente de todoterreno porque me deja hacer en cualquier situación y obtener una excelente calidad. Zeiss es una muy buena marca que me entrega una calidad en cristal muy, muy nítida, lo cual ha sido mi fiel compañero a lo largo de toda esta trayectoria de crecimiento que he tenido en la fotografía y en el video. Bien, déjenme hablarles ahora sobre mis audífonos. Son mis audífonos Sony Wireless, los cuales utilizo para cualquier momento, para ir editando también a lo largo. Si voy de viaje, puedo editar en mi iPad con mis audífonos en el avión o en donde sea, no tengo ningún problema. Y también editar en mi laptop, que es la MacBook Pro. Ok, pero sigamos oyendo y hablemos de audio. La verdad es que con el primero que yo inicié es con este, el Video Rode Micro. Es que este pequeño micrófono es una muy buena herramienta para grabar audio cuando andamos en movimiento. Fue con el primero que inicié para hacer mis primeros videos, que ya se habrán dado cuenta, y no sabía tanto de audio, pero la verdad es que me ayudó para yo poder experimentar. Este pequeñín es el que cargo todo el tiempo aún así, porque su calidad es muy buena, y cuando necesito cosas muy rápidas y versátiles es el que utilizo. Si quieren saber más sobre el audio, les dejo este link al video de la batalla del audio que realicé para que ustedes chequen esta textura que tiene este pequeño microfonito. En estos momentos, realmente el micrófono que estoy utilizando es con el que estoy grabando, y es el Rode NTG2, el cual me ayuda a que la nitidez sea un poco más elevada y su calidad sea mejor en cuanto a textura de audio, ¿sale?
Hay veces que lo utilizo directamente en mi cámara con la montura de cámara y a veces lo utilizo con la con una Tascam DH60, que es la que utilizo para grabar, sobre todo cuando estoy así en set o en estudio. Ok, déjenme mostrarles aquí para que ustedes puedan ver a qué me refiero. Tan, 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 tan. Este es el micrófono, el Rode NTG2. Y aquí tenemos nuestra pequeña Tascam. La verdad es que son muy buenos para la calidad y nitidez de audio. Pero sigamos. Ok, drone. El drone que utilizo todo el tiempo y que me llevo a donde sea es el DJI Mavic Mini 2. Este es una gran herramienta, el cual me permite grabar a 4K y me da una muy buena textura. Claro, yo sé que hay otros drones y que hay de mejor calidad, pero este me ayuda a que lo puedo guardar tan chiquito, es tan pequeño que lo puedo llevar a donde sea y siempre me puede acompañar y lo puedo utilizar en el momento que yo lo desee. A veces no estamos seguros si vamos a utilizar drone o no, y con este pequeño nos podemos salvar de no tener esa toma que queremos. Entonces, les recomiendo el DJI Mavic Mini 2 con su control. Sí, pero déjenme decirles que a lo largo de esta trayectoria que he mejorado día con día en la fotografía y en el video, me he dado cuenta que he tenido que invertir en estos pequeños que son los filtros. Al principio, déjenme ser honesto con ustedes, que la verdad es que no sabía mucho sobre utilizar filtros. No lo veía tan necesario. O al principio mi ignorancia decía, no los voy a necesitar. Pero poco a poco, como les digo, en esta carrera de aprendizaje, he aprendido a que sí de verdad los he necesitado y son lo que utilizo todo el tiempo. Empezando por esta adquisición, que es la que está ahorita montada en la cámara, y es este filtro de la marca Tiffin, que es el Black Pro Mist 1.8, lo cual también tengo el Black Pro Mist 1.4, un filtro polarizado, que este es muy bueno para fotografía y de verdad se los recomiendo, y el Master de Masters, de la marca Tiffin. Sí, ya sé, tengo todo de la marca Tiffin, y es esta gran adquisición que, miren esto nada más, es un filtro de densidad neutra variable que la verdad es que lo utilizo en cualquier situación en el exterior. Todo el tiempo, ya no puedo salir sin este pequeño, que de verdad me ayuda a que mi textura siempre sea la ideal, aunque el sol esté en su punto y lo más fuerte posible. Si quieren que haga un video sobre filtros, escríbanmelo y comenten. Ahí déjenme en los comentarios. Sería bueno. Pero sigamos. Obviamente, filtros también para el dron. Tenemos una variedad de filtros también para, obviamente, el Mavic Mini 2. Y para que la textura de video y de foto en el dron también sea lo mejor. ¿Ok? Y también tengo este pequeño case en donde yo ya tengo protegidas mis tarjetas SDs. Porque este es ideal. Ya no tengo regadas por toda la mochila que aventemos las tarjetas o que tenga, o que se rompan o que se dañen o que algo les pase. La verdad es que nuestras tarjetas SD son de las cosas más importantes y hay que cuidarlas también. Entonces, aquí, case muy barato, la verdad lo recomiendo. Y ya no es lo que cargo todo el tiempo, pero sí es una de las herramientas que por lo general estoy utilizando, y es el DJI Ronin RSC2. Y les dejo el link aquí para que lo revisen. Y pronto haré una reseña sobre este, que ya lo he estado utilizando bastante tiempo. Y la verdad es que es una excelente herramienta, se lo recomiendo. No hay nada mejor que una toma de video estable y que no tenga ninguna vibración. Entonces, el Rode RSC2 es la opción y cuando lo tengo que llevar es lo ideal.
Obviamente también hay que estar todo el tiempo llevando baterías extras y obviamente para, sobre todo para la cámara y para la Sony. También tengo lo que es un tripié de la marca Neewer. Sí he estado pensando en cambiar este tripié, aunque ha sido mi fiel compañero a lo largo de mucho camino, pero ya estoy en el momento en donde requiero un tripié que sea un poco más ligero, sobre todo para viajar, para poder hacer fotografía en el camino, de viaje o estar llevando a donde sea. La verdad es que es bastante pesado y luego los problemas en la espalda, híjole, empiezan a salir. Pero se los recomiendo para iniciar, y si ustedes no van a estar pensando en estar viajando o llevándolo a todos lados, es un muy buen elemento para que ustedes lo utilicen en cualquier situación. Bien, solo les enseño lo básico que tengo que estar llevando todo el tiempo en la mochila, que es lo que me ayuda a mejorar siempre la calidad en cualquier situación de mi trabajo. Luego utilizo luces como son las que tengo acá, y también esta luz principal que me sirve bastante solamente en estudio o para algunas fotografías de producto, para que yo pueda usarla con su difusor y controlar un poco más la iluminación. Que también les dejo, si no han visto este video de iluminación, les dejo el link acá para que lo vean. Pero bueno, este fue el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Déjenme en sus comentarios qué clase de equipo es el que utilizan ustedes y sugiéranme qué clase de mochila es la ideal para que yo pueda cambiar esta que tengo acá. Muy bien, brothers, síganme en las redes sociales. Yo soy Chuck Ross y nos vemos la próxima semana.